Vergüenza. Vox interrumpe a UA, representante de una ONG. Por una concejala del Ayuntamiento de Valencia. Educación, que lleva el PP permitió discriminar a niños y niñas. Perdón. Señor Bádenas, vamos a dejar que la persona que interviene continúe con el turno de palabra. Disculpen, dejen. Dicen, sabemos todos quién está haciendo uso. Disculpen, yo voy a. No se preocupe, señor Rechi. La señora que está interviniendo en este momento es Ángela Pedraza, que es la responsable de la Asociación Valencia CUI. Tiene un turno de 5 minutos. Vamos a dejar que finalice. La Fiscalía incoó diligencias de investigación en mayo por delito de odio a la concejala de Vox del Ayuntamiento de Valencia, Cecilia Herrero, por una 20 de mensajes emitidos en su cuenta de Twitter X de carácter racista de 2020. Educación permitió discriminar a niños y niñas nacidos fuera de la comunidad valenciana. No ayudan, así que por favor ayuden a que se normalice la convivencia, por favor. No ayudan. Señorías, la señora Pedraza tiene turno de palabra y no ayuda a nadie que esté interviniendo de alguna manera. Así que, por favor, respetemos su turno de palabra. Considerem un gran retrocés l'eliminació del Consell de Participació Ciutadana de Cooperació i Immigració, donant carta de naturalitat a la xenofòbia i el racisme que mostra la seva regidora, la senyora Cecília Herrero, que diu frases en les, xarxes socials... Que fan vergonya de reproduir. Vamos a dejar, como he dicho anteriormente, vamos a dejar que intervengan. Aquí han habido referencias bastante afortunadas o menos afortunadas, seguro que se producen durante todo el debate. Todos vamos a tener momentos de intervenir. Señor Bádenas, vamos a dejar terminar a Beatriu. Agraïsca el... Sí, un moment. ¿Para qué pide la palabra, señor Bádenas? Por favor, vamos a ver. Señor Bádenas. Gracias, señor Bádenas. Sí, vamos a dejar. Disculpen, por favor, señor Santamaría. Por favor, vamos a continuar, dejar continuar a Beatriu. Por favor, guarden un poquito de silencio. Ella... Merece que le dejemos intervenir. Vostè promociona i avala actes antiabortistes per a major glòria de Vox i complaença del seu diputat condemnat per violència masclista en el Congrés dels Diputats. Quina vergonya, senyora Català, que això estiga passant a València. I ho paguem entre totes i tots. Vecinos y vecinas, aquí estamos en defensa de las voces que no quieren que se escuchen. Acabamos de verlo. Concejales intentando callar a vecinas y vecinos porque no les gusta que recuerden que la concejala Cecilia Herrero está siendo investigada por sus tuits racistas o que el señor Bádenas ha acabado con las políticas en fomento de la mujer dentro de Valencia Activa. Y deje de utilizar el símbolo de las rosas blancas, señor Bádenas, porque ese símbolo que representa a aquellas personas que dieron la vida luchando contra el nazismo no puede mancillarlo un fascista como usted. Porque si usted hubiera vivido en esa época, no sería el guillotinado, sería el delator o el fascista. Dejen hablar, orador, por favor. Y no puede venir aquí a defender la libertad de expresión quien hace 10 minutos estaba mandando callar a los colectivos vecinales. Así que, si usted ahora mismo, como buen cobarde, quiere irse, tiene la puerta abierta. Sí, cobarde sí. No, le he dicho lo que es. Usted es un fascista. Y ahora podemos seguir los demócratas.